La prueba definitiva de que la Tierra es esférica y que cualquiera que viva en el hemisferio sur puede comprobarla por sí mismo, está en el movimiento de las estrellas. Esto es algo que jamás ningún terraplanista pudo refutar. Reto a cualquiera de esos troles babosos, que tienen sueños eróticos conmigo, a que me refuten este video si es que pueden. Según el modelo de la Tierra plana, el Sol, la Luna, y las estrellas, se mueven en círculos sobre la Tierra plana, girando alrededor del centro del domo, donde se encuentra la estrella Polaris. De este modo pueden hacer cuadrar el giro de las estrellas en el hemisferio norte. Pero, el hemisferio sur destruye este modelo por completo. Yo vivo en Uruguay, en el hemisferio sur. Pues bien. ¿Qué sucede cuando grabo el movimiento de las estrellas apuntando hacia el hemisferio norte, lo que sería el centro del domo? Al apuntar al hemisferio norte desde Uruguay, vemos claramente que Polaris, el supuesto centro del domo, que debería ser visible en todo el mundo, está en realidad bajo tierra, bajo la curvatura. Pero cuando apuntamos hacia el sur, es donde sucede lo más interesante y que destruye el terraplanismo por completo. ¿Qué pasó aquí, señores terraplanistas? Cuando apunto con mi cámara Nikon P900 hacia el sur desde el hemisferio sur, vemos lo mismo que en el hemisferio norte, cosa que no debería pasar si la Tierra fuera plana. Si la Tierra fuera plana, cuando miramos al sur desde el hemisferio sur, deberíamos ver a las estrellas moviéndose de manera horizontal, no haciendo círculos sobre el polo sur, tal como se observa en la vida real. Bien, este movimiento de las estrellas refuta la Tierra plana. Pero ¿cómo es que se convierte en una evidencia irrefutable de la esfericidad terrestre? Aquí lo tienen. Piénsalo, si te colocas exactamente en el polo norte, girarías debajo de la estrella polar, lo que desde tu perspectiva se vería como estrellas rotando. Si te desplazas un poco hacia el sur, más de lo mismo, solo que la polar, el centro de rotación, se ha desviado. Si te colocas en el ecuador, puedes ver la polar justo en el horizonte y puedes ver las estrellas del hemisferio sur también rotar. Si vas más al sur, el sentido de giro ha cambiado y las estrellas giran en torno a otro punto. Y si acabas justo en el polo sur, obtendrás lo mismo que en el norte, pero rotando en el sentido inverso. Como veis, este hecho observacional es muy fácil de explicar pensando que la Tierra es esférica. Pero, ¿y en la Tierra plana? Bueno, en el hemisferio norte puedes poner a girar las estrellas en el sentido correcto y más o menos puede colar. Pero entonces, ¿qué haces con el hemisferio sur? Porque tal y como está ahora el modelo, en Chile deberíamos ver las estrellas girar en el sentido del hemisferio norte, en el sentido antihorario, cuando en la realidad vemos lo contrario. Este cambio de sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia que destruye el modelo. Así que nuevamente reto a todos los analfabetos terraplanistas a que me refuten esta evidencia irrefutable de la esfericidad de la Tierra. No me vengan a citar el tonto video de Oliver Ibáñez, porque yo ya se lo refuté. No dijo absolutamente nada que tenga sentido, y para colmo, cuando afirmó que los rayos anticrepusculares convergen por perspectiva, reconoció que los rayos solares son paralelos, cosa que solo es posible si la Tierra es esférica con un sol gigantesco a millones de kilómetros de distancia. Y antes de que me vengan con el típico argumento de CGI. CGI. Aquí os dejo con un video donde muestro cómo la cámara está tomando las fotos del movimiento de las estrellas. No vais a tener los santos huevos de venir a decir ahora que todo es CGI, o sí,